Terror en Silent Hill. La revelación. Derrotarme. No vayas a Silent Hill. Y adornemos estas paredes. Será nuestro hogar. Ya no tendrás pesadillas. Están llamándome. No los escuches. No los escuches. Quiero que me prometas que pase lo que pase, jamás irás. ¡No! ¿Mala noche? Sí. Papá, no quiero hacerlo otra vez. Lo sé, hija. Una cuchara. Ah. Heather. ¿Por qué Heather? Era el nombre de mi abuela. Puedes cambiarlo si no te gusta. No, no. Heather me gusta. Fui Sharon, Mary, Kathy. Ahora soy Heather. Tú eras Christopher, ahora eres Harry. Los nombres no importan. ¿Aún soy yo? Oye. Feliz cumpleaños. Gracias, papá. Te adelantaste. Lo sé. ¿Qué, no puedo consentir a mi hija de casi 18 años? (Ríe)
sucede? Nada, me encanta. ¿Sí? ¿Así? Vi que llamó tu atención en el centro comercial. Sí, sí. Gracias, me encanta, de verdad, me encanta. No es nada, linda. Empiezan a salirte canas. Es tu culpa. ¿Debes teñirlo de nuevo? Sí, lo sé. Lo arreglaré. Creo que este lugar nos gustará, ¿no crees? ¿Qué dices? Sí. Oye, anímate. Cuando desempaquemos y adornemos estas paredes, entonces no lo digas. ¿Qué? Es lo que dijiste en mi sueño. Es todo. Tengo clases. Y no quiero llegar tarde el primer día. Oye, no olvides las reglas en la ciudad y en la escuela. Sí, lo hemos hecho antes. Ya lo sé, solo que me preocupas. No te preocupes. Tendré cuidado. Estaré bien. Te quiero. Yo también te quiero, hija. Silent Hill. Desearía que estuvieras aquí. Ha sido tan difícil desde que me devolviste a Sharon. Christopher, mi amor. Rose. Intenté encontrarte. Te busqué tanto. Mi amor, no tengo mucho tiempo. Estoy atrapada aquí. No hay forma de salvarme. Protege a tu hija. Ella es la que importa. ¿Por qué no puedes volver? Encontré el sello. La otra parte está perdida. Solo una puede regresar. Ya tomé la decisión. ¿En dónde está nuestra hija? Querrán encontrarla. La buscarán porque la necesitan. No dejes que la encuentren. No importa lo que pase, no importa lo que tengas que hacer. Júrame. Júrame que no dejarás que la encuentren. Lo juro. Te la devuelvo. Ahora es tu turno de cuidarla. No, detente. Adiós, mi amor. ¡Rose! Papi. ¿Sharon? Estás de vuelta. Regresaste. Papi. ¿Estás bien? Estás a salvo. ¿Qué sucedió? No recuerdo nada. Ya pasó, estás bien. Tú tuviste un accidente. ¿En dónde está mami? Mamá te salvó. ¿En dónde está mamá? Se fue, hija.
Lo siento, no quise asustarla. Lo siento, ¿qué dijo? ¿Está bien? Sí, estoy... Estoy bien. Le aconsejo que no se meta con los vagabundos, señorita. Quería saber si necesitaba ayuda. Algunas personas no tienen salvación. ¿Nos conocemos? No lo creo. ¿No? Siento que la conozco. ¿Cómo se llama? Tengo que tomar mi autobús. Bienvenidos de vuelta. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones. Quisiera presentarles a los nuevos estudiantes que se iniciarán este semestre. Heather Mason. ¿Puedes saludar a la clase, Heather? Hola, me llamo Heather. Soy nueva. Acabo de mudarme. Anda, Heather, dinos más sobre ti. Todos tienen una historia. Cuéntanos la tuya. ¿Estamos en la primaria? ¿Qué quieren saber? ¿Le robaste tu ropa a un indigente? Tiene razón. Es cierto. ¿Ya la viste? Les diré algo. Se los haré más sencillo. Esta es la quinta escuela a la que voy desde que tenía 11. Mi papá y yo nos mudamos seguido. Y hago esto con frecuencia. No se molesten en recordar mi nombre porque sé que yo no recordaré el de ustedes. No me hablen, no seremos amigos. No les enviaré mensajes o los agregaré a Facebook o Twitter. No leeré sus blogs. Y lo que quieran decir o hacer, no se molesten porque lo he visto antes y estoy segura de que no hay pensadores originales en este salón. Y para cuando averigüen algo que valga la pena sobre mí, me habré mudado. Es todo. Impresionante. La siguiente adición a nuestra clase es Vincent Cooper. ¿Es en serio? No puedo contra eso. Rayos. ¿Te sientes bien? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué haces fuera de clase? ¿Sabes qué? Estoy perdido. Tengo matemáticas. ¿Sabes dónde es? No. Yo también estoy perdida. ¿Te gustaría ir por un café? No, tenemos clase. ¿Después de clase? No. ¿Por qué no? Somos nuevos. No conozco a nadie aquí. Lo que dije en el salón fue por una razón. No quiero conocer a nadie en esta escuela. Ay,
y por fin termino este día. ¿Sí, vamos al cine? Tenemos muchas cosas que hacer. Preparatoria All Hallows. Yo te puedo ir a dejar a tu casa, ¿te parece? ¡Ey, te vamos a dejar! ¡Vámonos! No, yo me quedo. Me va a quedar. Olvidé algo. Ah, otra vez. Siempre es lo mismo contigo. Está bien, ve. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Creo que alguien me está siguiendo. ¿Qué hago? Entiendo. No vengas a casa aún. Te recogeré en algún lugar. En el centro comercial. Para estar seguros. Muy bien, te veré en las hamburguesas. Llegaré en cuanto pueda. ¿Crees que alguien sospeche? No. Nadie sospecha. Te veré pronto. Te quiero, papá. Yo también. ¡Feliz cumpleaños, Heather! ¡Feliz cumpleaños, Heather! Me encanta venir aquí. Estaría perfecto para tu novia. ¡Feliz cumpleaños, Alisa! Mi nombre es Douglas Cartland, investigador privado. ¿Qué quieres de mí? Me pagan para encontrar personas. Alguien quiere encontrarte, Sharon. ¡Ese no es mi nombre! Eres Sharon Da Silva. O al menos eso crees. Te rastré después de que huyeron de Portland. Tú y Harry escaparon de la policía, pero los encontré. Lo que hizo mi papá fue en defensa propia. No me importa a quién mató. Quiero ayudarte. ¡Atrás! ¿Por qué? Porque no sabía para quién trabajaba, pero ahora lo sé. Se hacen llamar la Orden de Baltiel. Y te necesitan. Mientes. No entiendes. Saben dónde estás. Les dije dónde estás. Ya vienen. Tienes que huir. Descuida, lo haré. ¡No te me acerques! Todo lo que tu padre te dijo es mentira. ¡Cállate! Me dijo la verdad. ¿Sabes por qué no recuerdas nada de tu infancia? Tuve un accidente. Mi madre murió. Y perdí la memoria. ¡No! Ese choque no sucedió. Estaban atrapadas en un lugar llamado Silent Hill. Pero tu madre te salvó. Logró sacarte. Pero ellos te quieren de vuelta. Pregúntale a tu padre. Él sabe que... ¡Ah!
¡Dime quién sos! ¡Por favor, dímelo! Jovencita, no puede estar aquí. No puede traspasar la cinta. Necesito que se hagan a un lado. Todos detrás de la cinta de seguridad. Andando, atrás. Oh, un segundo. Su billetera está en el bolsillo. ¿Tú estabas aquí desde el principio? Señor, por favor, manténgase atrás. Douglas Cartland, investigador de otra ciudad. ¿Qué encontraste? Hallaron esta chaqueta en el sótano. Tiene sangre. Llévala al laboratorio, averigüemos de quién es la sangre. Heather Mason, Sharon Da Silva. ¿Esta chica? Quizás sea ella. Búscala y pregúntale. Y averigua qué tenemos sobre Catlin. Revisa las cámaras de seguridad. Hola. Vincent. Había un hombre muerto, ¿lo viste? Sí. ¡Oye! ¿Qué te sucede? No, no puedo decírtelo. Está bien, confía en mí. No puedo porque no sé qué sucede en mi cabeza ahora. Soy yo. Deja un mensaje. ¿Papá? Papá, llámame cuando escuches esto. Tienes frío. ¿Dónde está tu chaqueta? Ven aquí. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Tú los ves? ¿A quién? ¿Al corredor? ¡No! Olvídalo. Es otra señal de que estoy enloqueciendo. Dime, ¿y tu hogar? A un par de calles de aquí. Me refiero a tu verdadero hogar. ¿De dónde vienes? De ningún lugar. He viajado mucho con mi papá. No. No. ¿Crees que existe una diferencia entre los sueños y la realidad? ¿Qué es esta conversación? ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿Usas Facebook? ¿Nada de eso? Olvida Facebook, ¿lo crees? No lo había pensado. Todos lo han pensado. Yo no. Mi vida es muy difícil. Deberías hablar con mi abuelo. No deja de pensar en ello. Se volvió loco. Me está enloqueciendo. No, me refiero a que está demente.
perdió la cabeza. En mi muy pequeña ciudad, el viejo Leonard envejece en una sucia celda. Te dirá que los sueños no existen, son realidades infinitas, una encima de la otra. Algunos ven monstruos, otros solo ven personas. ¿Y lo encerraron por eso? Mi madre hizo que lo encerraran. Qué triste. Sí, ella... ella es un poco intimidante. No hay diferencia entre la fantasía y la realidad. Creo que no me gusta mi realidad. A nadie le gusta. Al menos yo soy real. O eso creo. ¿Y tú? Eres muy real. Y muy hermosa. Ese fue un intento muy patético. ¿Te ha funcionado? Nunca lo he intentado. ¿Cómo salió? Fue un halago bastante patético. Eres graciosa, Heather. Tienes problemas, pero no lo sé. Creo que por dentro eres muy divertida. Divertida. Me gustaría ser así. Como sea, esta es mi calle. Gracias por acompañarme. Me gustaría hacerlo de nuevo. Vincent, eres lindo, pero no querrás conocerme. Sí quiero. No, no quieres. ¡Te llamaré después! ¡No te di mi número! ¡Te veré después! ¿Papá? ¡Papá! Ven a Silent Hill. ¡Papá! 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 Necesito tu ayuda. Mira. ¿Es sangre? ¿Llamaste a la policía? No puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo. ¿Está bien? Sí. ¿Sabes dónde está Silent Hill? No, es... es un lugar que he soñado. Mi papá me advirtió que nunca fuera. Pero conozco ese símbolo. Es el mismo. Guardo todo aquí. Para Sharon. ¿Esta es tu madre? Mi madre adoptiva, Rose. ¿Te adoptaron? Sí, no conocí a mis verdaderos padres. ¿Escribiste todo esto? Silent Hill. Sí. ¿Sabes qué es? No. Parece que hay otra parte que encaja aquí. ¿Un arma? ¿Para qué necesitas un arma? Señorita Mason, es la policía. Dijiste que no los llamaste. No lo hice. ¿Por qué están aquí? ¿Qué sucede, Heather? Tengo que huir. Si me atrapan, no encontraré a mi ¿Atraparte? Papá. ¿Atraparte? ¿Por qué lo harían? ¿Qué hiciste? Nada, no he hecho nada. Lo juro. Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes conducir? ¿Qué? No puedo conducir. Hazlo tú. ¿Sabes
Santini, ven aquí. ¿Querías un motivo? Aquí lo tienes. ¿Qué sucedió aquí? ¿Será el símbolo de una pandilla? No lo creo. Nunca había visto algo así. Llama al equipo forense, que vengan aquí. ¿Qué hay con la chica? Es sospechosa de asesinato. Para Sharon. Mi querida Sharon, si estás leyendo esta carta y algo me sucedió, estás por tu cuenta. No intentes encontrarme. No importa lo que hagas, no vayas a Silent Hill. Le prometí a tu madre que te mantendría a salvo, pero fallé. Sé que piensas que huimos de la policía por aquel hombre que maté en Portland hace años. ¡No podrás protegerla siempre! Pero la verdad es que no era un ladrón cualquiera. ¡Ve por tus cosas! Lo enviaron para llevarte de vuelta a Silent Hill. Era un miembro de la Orden. Esas personas te quieren, te necesitan. No sé por qué, pero harán todo lo posible para que vuelvas. Debes resistirte. Intenté mantenerte a salvo y no quise mentirte, pero tuve que hacerlo. Encontrarás la verdad en mis apuntes. Todo lo que pude averiguar. Espero que cuando leas lo que encontré, logres entender quién eres realmente. Por favor, perdóname por no decirte la verdad. Lo hice para protegerte. Te quiero, Sharon. ¿Estás bien? ¿Quieres que me detenga? No. Bienvenidos a Virginia Occidental. ¿Qué dice? Tantas cosas. Sé que tenía miedo, pero esto es una locura. Dice que Silent Hill era una prisión colonial construida en tierras arrebatadas a los indios nativos. Lo llamaron el lugar de los espíritus silenciosos. No construya sobre los cementerios indios. Creí que todos lo sabían. Aquí dice fanáticos religiosos llamados la Orden de Valtiel. Gobernaron la ciudad en secreto desde hace 100 años. Esperaban que un niño naciera para que fuera el cuerpo de su dios, que entonces renacería y mejoraría el mundo. Suena como uno de esos cultos del fin del mundo. Sí, algo así. Hay un recorte de periódico. El fuego en las minas fuera de control. El lugar sigue en llamas en lo profundo. Todos tuvieron que huir. Pero mi padre no está convencido. ¿No? Dice que la ciudad fue maldecida por el poder de una niña endemoniada. Su nombre es Alessa. Esta orden intentó quemarla viva, pero fracasaron y... La venganza de Alessa fue crear un mundo de oscuridad lleno de criaturas terroríficas. Este es su guardián y verdugo. Camino cerrado. Tenemos que descansar. No, quiero seguir adelante. Estoy cansado. Debo descansar. Y tú también. ¿Crees que nos encuentren?
Tarde o temprano, lo harán. ¿Estamos lejos? No. No, creo que estamos muy cerca. Y no deberías ir. ¿Qué? Tu padre tiene razón. No deberías ir a Silent Hill. Tengo que encontrarlo. Leíste sus notas. Quiere que huyas. ¡Vincent! No, escúchame. La orden te necesita. Quizá por eso se llevaron a Harry. Para hacerte volver. No tengo elección. ¿Qué no lo entiendes? Lo entiendo. Solo que... no quiero que algo malo te suceda. ¿No dormiste? No. No podemos ir más lejos. Ya hablamos de esto. Tengo que hacerlo. ¿Por qué no quieres escucharme? Es mi papá. ¿Acaso no lo entiendes? ¡Lo entiendo! ¡Claro que no! ¡No te importa! ¡Pero yo nací en esa orden! ¿Qué? Nací y crecí en Silent Hill. Me hicieron venir para asegurarme de que regreses. No. No, eso no es posible. La orden está atrapada en Silent Hill. Los cuadernos lo dicen. Es posible que algunos escapen algunos días, pero requiere... requiere sacrificios y... sufrimiento. ¡Pudiste engañarme! ¡Toda mi vida me han enseñado! Lo único que nos han enseñado es que Alessa es la maldad de este mundo. Ella nos atrapó, ella trajo la oscuridad, y tú eres parte de esa maldad. Pero sé que no es cierto. Después de verte, después de pasar tiempo contigo, sé que no eres malvada y... si eres parte de Alessa, eres... eres la parte inocente. Todo este tiempo me engañaste. Tuve que hacerlo, me vigilan, proyectan sus espíritus en este mundo. ¡Tú los viste! Me quitaste a mi padre. Por favor, créelo. No tuve nada que ver con eso, lo siento. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué no a mí? Porque tú debes volver bajo tu voluntad. Se lo llevaron para que fueras tras él. ¿Por qué soy tan importante? Porque la orden no será libre hasta que Alessa desaparezca. Su poder los tiene atrapados y no será destruida hasta que esté completa. Y tú harás que eso pase. ¿Qué hay de mi padre? Sigue con vida. Sí, pero no por mucho. Mi madre, Claudia, no lo dejará con vida cuando tenga lo que quiere. ¿En dónde está? En el santuario, debajo de la ciudad. ¡Espera, Heather! ¡No! ¡Detente! Lo necesitas. Tienes que encontrar la otra mitad. Solo así podrás salvar a tu padre. Mi abuelo la tiene. Está en el manicomio. Sí. Leonard Wolfe. Es peligroso. ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Heather, suéltame. Por favor! ¡No! ¡Escúchame! ¿Qué fue eso? La oscuridad se acerca. ¡Ya viene! ¿Qué sucede? ¡Deténlo! ¡Que se detenga! Tú lo iniciaste. No, no fui yo. ¿Cómo pude ser yo? Porque tú eres parte de Alessa. Estamos tan cerca que dejaste que la oscuridad penetrara. Vincent, ¿qué está sucediendo? No lo sé.
Bienvenidos a Silent Hill. Traidor. No debiste volver. Te usarán. Ahora todos sufriremos. Sé quién eres tú. Eres su madre. La madre de Alyssa. ¿Por qué dejaste que la quemaran? ¡No! Yo la amaba. Estarás bien, cariño. Tranquila. Está bien. No llores. Me engañaron. No quería que pasara por todo esto. ¿A dónde me llevan? Pero Alyssa era especial. Era la única que sobreviviría a las llamas. Por eso la eligieron. ¡No! 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 ¡Deténganla! Pero solo lograron nuestra perdición. Todos tienen lo que se merecen. Sí. Y yo me convertí en la madre del demonio. Pero tú eres su hija. ¿De qué estás hablando? Alyssa no murió quemada, pero sufrió tanto. Su ira creció con su dolor. Y con la ira su poder creció, más allá de nuestro entendimiento. Alyssa sabía que una parte de ella estaba libre de penas. Así que tomó la parte más inocente de su alma. Y la vertió en una huérfana recién nacida. Tú. Orfanato del Condado de Toluca. Te sacaron de aquí en secreto para que te criaran padres amorosos pero ingenuos. Eres la única parte de Alyssa que siente cariño. Tú equilibras su odio. Pero no debiste volver, porque le has dado a la Orden lo que nunca tuvo. Una forma de destruir a Alyssa y a ti. ¿En dónde está mi padre? No hay forma de que lo salves sin que te condenes. No me importa, dime lo que sabes. Sé que la oscuridad se acerca. Es mejor que te resguardes. ¡Corre! ¡Corre!
¿Qué? Ayúdame. ¡Corre! Voy a ayudarte. ¿Qué pasó? Esa cosa viene. ¿Quién viene? De camino. Me perdí en la niebla. Salida. ¡Por allá! ¡Vámonos! Por aquí. Madre, por favor. Nos traicionó. Ella no es malvada. Tu mente fue corrompida por la oscuridad. Eras muy joven para esta tarea. Lo entiendo. Tú creaste a Lesa. La oscuridad es tu maldad y se desquita con nosotros. Ella es inocente. ¿Ella es inocente? Estás loco. Al igual que tu abuelo sí, lo está. ¡Que sufra! ¡Acabe con él! ¡No! ¡Acábelo! Lo lograste. A pesar de tu demencia, la trajiste hasta nosotros. Lo que mi hermana Cristabel no terminó, lo haré yo. La salvación está cerca. Oh. Y una mente perdida puede ser arreglada. No, madre, por favor, no. Llévenlo al manicomio. No. Cúrenlo. No, no. Manicomio, Brookhaven. Leonard. ¿Alguien sospecha? No, nadie sospecha.
Leonard Wolf, ¿dónde estás? S-12. La llave. Sí. Nivel de visitantes. Ah. Hola, niña. Por favor, acércate para que pueda tocarte. No lo creo. ¿Claudia te envió? ¿Claudia? Sí. No, ella te encerró. Mi propia hija dice que la oscuridad me corrompió. Dice que soy un monstruo. Pero ella es mucho peor que yo. A ella también la corrompió la misma oscuridad. Estoy buscando a mi padre. ¿Se perdió? Está en Silent Hill. Ah, hay mucho Silent Hill. ¿Estás en el correcto? Vincent dijo que podrías ayudarme. Vincent, ese traidor. Mi propia carne y sangre en mi contra. Escucha, podrías escuchar los llantos de su tormento. ¿Está aquí? ¿A dónde más irías para componer tu mente? ¿Como la tuya? Nah, soy solo un proyecto permanente. Tengo la mitad de esto. ¿Vas a ayudarme? Yo no puedo ver, niña. No puedo ver lo que sostienes. Ponlo en mi mano e intentaré ayudarte. No tengas miedo. Anda. ¿Sabes lo que es? Yo era el amo de la orden.
Claro que conozco el sello de Megatron. Alguien me lo robó y lo usó para escapar con su hija. Sin él, no podemos llamar al dios. Es una llave. ¿Qué es lo que abre? La verdadera naturaleza de las cosas. Necesito encontrar la otra mitad. Oh. Pero acabas de encontrarla. La otra mitad está dentro de mí. ¿Qué haces? ¡No! ¡Detente! ¡Alto! ¡Suficiente! Estoy viendo bien lo que eres. ¡Eres un demonio! ¡Debo destruirte! En otra ocasión. Dos mitades que se unen. Está completo. ¿Alesa? ¿Puedes sentirme? ¿Sabes que estoy aquí, no es así? ¿Sabes que tengo el sello de Megatron? Yeah.
¿Cómo encuentro a mi padre? Ayúdame. Dime en dónde está. En el santuario. Debajo del parque de diversiones. ¿Puedo ayudarte? Está bien. Pueden vivir así, en esta oscuridad, con estas criaturas. Es todo lo que conozco. Es mi realidad. La oscuridad debería haber terminado. ¿Por qué sigue presente? Estamos cerca de Alesa. Dos mitades vuelven a reunirse. El mundo está cambiando. ¿Qué sucederá? Tú decidirás. Ese es el parque de diversiones Lakeside. Y la entrada al santuario. ¿Crees que podrás salvarlo? Tengo que intentarlo. Mi padre dio su vida para protegerme. Creo que él querría que te fueras. ¿Cómo lo sabes?
Si te quiere, no dejaría que algo te sucediera. Si tú quisieras a alguien, sabrías que no debes rendirte. Espera. No, espera. Agáchate. Mira. ¿Son soldados? En realidad no. Los llamamos la Hermandad. Son los sirvientes más devotos de la Orden. ¿Ves las máscaras? No respiran el aire de la oscuridad. Ellos creen que los corrompe. Espero que lo encuentres. Espero que vivas libre y feliz. Es más de lo que yo tendré. ¿De qué estás hablando? ¿Alesa? Hija. Hermana. Reflejo. No. Yo te di vida para que vivieras mi sueño. Eres la parte de mi ser que puede estar libre de esta pena. Que vive y tiene amor. ¿No sientes nada? Solo siento odio. Dicen que eres un demonio. Tienen razón. Tú creaste esta pesadilla. Todos tienen una pesadilla diferente en Silent Hill. Soy suya. ¡Tengo que salvar a mi padre! Él no es mi padre, ni el tuyo. Algo tiene que sacrificarse. ¡Vete al infierno! ¿No lo ves? Aquí es el infierno. ¿Acaso eres el mal? ¿Eres tú? No puedes. Somos una. Solo es uno. Mi muerte.
¡Sharon! ¡Papá! ¡Sharon! ¡No le hagas daño! ¿Qué es lo que quieren de mí? Mira a tu alrededor. Este era nuestro santuario. Nuestro último resguardo de la oscuridad. Y ahora este lugar ha caído en sus manos. Pero alabamos al Dios porque por fin estás aquí. Tú nos liberaste. No he hecho nada por ustedes. Has hecho todo. Venciste a Alessa, uniste los sellos. Eres la salvadora. Si hice tanto por ustedes, dejen a mi padre libre. No puede irse. Su sangre alimentará al nuevo Dios. Y tu cuerpo será su incubadora. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Es tu destino. Te eligieron muchos años atrás para ser su cuerpo. El Dios solo podrá nacer de tu carne. Y así saldremos libres de esta prisión. Para limpiar al mundo de sus pecados. Y lo que necesitamos es tu cuerpo. ¡No! ¡No la toques! Tienes el sello de Metatron. Con él podré invocar al Dios. Dámelo. Aquí lo tienes. Quiero ver quién eres de verdad. La ceniza dejó de caer gracias a ti. No fui yo.
Creo que en adelante las cosas cambiarán aquí. El poder de la orden se acabó. La pesadilla de Alessa se terminó. Se fue. Alguien más vendrá. Es un lugar de almas perdidas. ¿Qué pasa? No puedo irme. ¿Qué? ¿Por qué? Voy a quedarme. Pero, papá, somos libres. Estamos a salvo. Por primera vez. Encontraré a tu madre. Salvaste mi vida. Y no podré pagártelo, pero... Rose está aquí, atrapada. Voy a encontrarla. Déjame ayudarte. No. Le prometí que cuando estuvieras a salvo volvería. Es mi deber, hija. Ya hiciste el tuyo. Quiero que seas libre. Por fin. ¿Entiendes por qué tengo que hacerlo? Eres todo lo que hubiera deseado. Te amo, pequeña. Y yo a ti. Vincent, cuida a mi pequeña, ¿escuchaste? No creo que necesite que la cuiden. Adelante. Cuidado al subir. Gracias. No hay problema. Tienen suerte de encontrarme. No he pasado por aquí en mucho tiempo. Travis Grady. Vincent. Sharon. Mucho gusto. ¿A dónde se dirigen? Llévenos tan lejos de aquí como pueda. Estoy de acuerdo. Como quieran. Aquí termina Silent Hill. Bienvenidos a Silent Hill.
terror en Silent Hill, la revelación.